Y quien también está muy preocupado, ustedes recordarán que justamente la semana pasada hablamos con Javier Carranza, el costeño. Correcto. Y que él estaba pues tratando de apoyar a la gente de Acapulco, montando recabando, aquí en un restaurante, ¿no? Recaudando cosas para poder enviarlas a su gente de Guerrero. Y bueno, precisamente platicamos con él, nos dice cómo quedó el restaurante que él tiene en Acapulco, Guerrero, y algo muy importante, él ya quería poder abrazar a su madre, afortunadamente ya se encuentra con él. Javier Carranza, el costeño, lamentó lo sucedido en Acapulco, Guerrero, tras el paso del huracán Otis, compartiendo las pérdidas materiales que dicho desastre natural le dejó. Pues mira, imagínate que nuestra palapa destruida, el área de la cocina voló, me dice mi socio, el tanque estacionario no sé ni dónde quedó. Es un tanque estacionario de muchos, muchos, muchos litros, ¿no? De esos enormes. No sé qué capacidad, pero no aparece, me dice. Peligroso, claro. Todas devastadas, todas devastadas. No al grado de que es caídas, pero hay gente que sí la perdió. No, nosotros tenemos daños de paredes, los muebles inservibles, ¿qué te digo? Inundadas, ¿no? Rotas ventanas, rotas puertas, rotos muebles. No nos fue diferente a muchos. ¿Nunca había visto un Acapulco? Yo nunca lo había visto así. A mí me tocó vivir el huracán Paulina, lo viví. Yo estuve ahí en el centro. El día que estaba el huracán Paulina, yo sí estaba en Acapulco hace 26 años. Pero no estuve en el Ingrid y Manuel, ya no me tocó ahí. Sin embargo, vi los estragos que hizo, pude llevar ayuda. Y ahora esta ocasión, pues no, o sea, yo no había visto, porque nada más pasaban la costera y pasaban la zona Diamante. Y yo decía, pero mis colonias, las colonias populares, los barrios, ¿no? La zona conurbada, esa no la están pasando y yo la quiero ver. Y conforme la voy viendo, pues voy viendo el horror y voy viendo la barbarie que nos hizo este huracán. Carranza confesó que vivió momentos de angustia al no saber nada de sus familiares y amigos. Pues estoy triste, me siento muy triste porque, pues, la primera llamada que recibo es de Catán Rodríguez, el dueño de Barbarroja. Agarró señal, quién sabe cómo, y me dice, hermano, ¿dónde estás? Dije, estoy aquí en la lectura de un libreto. Hermano, nuestro pueblo, no, lo que conocías de Acapulco no está. Eso fue como a las 12 del día del otro día. Fue la primera llamada que recibo. Y me dijo, no existe. Dije, no me digas eso, no me espantes más. No, dice, toda la franja de la Condesa, lo que he podido ver, no, esto es, no lo crees, no está de no creerse. Y entonces mi angustia empezó a subir, se cortó la llamada, y entonces la inquietud, y la primera foto que yo vi fue la imagen que empezó a circular por todos los medios, que era la fotografía del centro comercial La Diana. Y dije, wow, no puede ser. O sea, si así está el centro comercial Diana, ¿cómo estará todo lo demás? No. O sea, después ver las fotos del Hotel Princess, que quedó el puro cascarón y de otros, dije, Dios mío, o sea, no puede ser. Y empezaron a llegar videos de turistas sufriendo, sintiendo el viento. Dije, no. Yo no lo había visto. En mi vida había visto algo así. Finalmente, el comediante dijo que espera que su familia pronto pueda estar con él aquí en la Ciudad de México. Ya me la traigo, ya viene en camino mi vieja. Mañana llega aquí. Digo, mamita, es que no solamente la rapiña, tenemos que tener conciencia, debemos estar cubrebocas. El polvo va a generar enfermedades. Todo este polvo, todo este ambiente que está, ¿no? Va a generar la dengue. Ya teníamos, ya estábamos padeciendo el dengue. Las clínicas están siniestradas. Están tratando de echar a andar el hospital Vicente Guerrero porque pues es uno de los más importantes, el del quemado. Pero las clínicas ambulatorias están siniestradas, ¿no? Hay médicos, pero ¿y los muebles? No teníamos medicinas. Y pues ahorita menos. Pues sí, evidentemente muy complicada la situación y como él dice, ¿no? El irte enterando por redes sociales de cómo se va viendo el panorama y el no poder tener contacto en algún momento con familiares te angustia.
y como él decía, esta primera imagen que todos vimos en redes sociales de la Diana, uh-huh. el centro comercial, pues cómo llamaba la atención el antes y el después, y decir si eso le hizo a un centro comercial, ¿qué le puede hacer a las casas? Pero mira, de gente que a las zonas más populares. Exacto. Es que ahora con la inmediatez, es así inmediato, las redes sociales, tienes puntos a favor y puntos en contra. Te das cuenta de un panorama general de las cosas, pero también no puedes comunicarte con ellos y además claro. entras en angustia, ¿no? Eso.